Hola, ¿qué tal amigos de Éxito Radio? Soy su amiga Kamamú y en esta ocasión pues estoy entrevistando a alguien que la verdad desde que la conocí me voló la cabeza. Su trabajo, no, es increíble. Josefina, un aplauso para ella, bravo. Hola Josefina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Sí, oye, pues platícanos acerca de ti, de tu trabajo. Ahora sí que, pues sé que ahorita andamos un poco nerviosos, pero tú relax, vamos a platicar, vamos a pasarla bien chido. Pues cuéntame, ¿qué es a lo que te dedicas? ¿Qué es a lo que haces? Cuéntanos a nuestros amigos qué es a lo que te dedicas. Bueno, mi nombre es Josefina, me dedico a los textiles tradicionales, soy bordadora y tejedora, y pues también me dedico a la moda. Busco fomentar la moda mexicana y promover los textiles para que pues los artesanos puedan trabajar en colaboración junto con los diseñadores y que también los artesanos puedan llegar a ser diseñadores y su trabajo sea digno y respetado. No, pues súper bien, y eso es algo que se requiere bastante, José, porque yo conozco muchos artesanos que igual que tú luchan por esta cuestión de no tener plagio en sus artesanías, por ejemplo, o que viene alguna persona externa y ya quieren ellos pues adueñarse del trabajo como tal, ¿no? Ellos lo dan al doble, al triple, y la mano de obra de ustedes como trabajo intelectual pues lo dejan muy a zozobra. Y entonces, de todos los trabajos que has hecho, dime cuál es tu favorito o qué tipo de bordado existen. Bueno, mi favorito podría ser tal vez no el bordado, pero sí la técnica. Mi favorito, obviamente, para mí es el pepenado, porque yo pertenezco a una comunidad donde fabrican el pepenado, donde es el bordado principal. Es el bordado que se realiza en todo el estado de Puebla, pero va cambiando la simbología dependiendo pues la región. Entonces, en lo particular, yo me especialicé, por así decirlo, en el pepenado, que es el que más me gusta, y también en el telar de cintura. Oye, súper padre. ¿Y cómo surge todo este gusto por el bordado, por la moda? ¿Tú siempre te dedicaste a esto o hubo alguien que te influyó a que te metieras en este mundo del bordado? Me influyó mucho mi mamá y una amiga de ella. Ellas juntas hace muchos años hicieron de una organización de mujeres artesanas hace como 20, como 30 años, ya hicieron una organización de artesanas para en su comunidad, donde juntaron a todas las compañeritas, todas las vecinas, e hicieron una, pues podría decirse como maquila, un taller de artesanías y donde cosían, bordaban y vendían sus productos, porque pues el lugar de donde vengo es muy turístico, entonces tenían una tiendita donde vendían sus productos. Entonces yo crecí entre las máquinas, siempre vi todo eso, ¿no? Entonces en la adolescencia pues no le tenía como mucho interés, porque pues estaba yo en otras cosas, pero ya más adelante cuenta que es como lo que me quiero dedicar, me gusta mucho, es lo que amo y me siento muy, muy feliz con lo que hago. Y me estoy buscando especializarme, como te decía, para poder defender mi trabajo, no solo el mío, sino también el de otras compañeras artesanas. Pero, o sea, la profesión que tengo es porque mi mamá me la inculcó, por así decirlo. O sea que esto ya viene como de herencia, o sea, está padrísimo, la verdad. Y, o sea, ahorita tu mamá vive en Coetzala, ¿no está contigo? Ahorita está conmigo, sí. Entre las dos, A ver. ahorita nos ayudamos a hacer pedidos, bordados, prendas, y entre las dos nos ayudamos. Teníamos una organización de artesanas más grandes antes de la pandemia y hacíamos productos de todas las regiones del estado de Puebla, porque las demás compañeras eran de diferentes regiones, pero ahorita pues nos desintegramos por lo mismo de que tuvimos que cerrar la tienda y todo, entonces estamos trabajando sobre pedido. Ah, ni mentes. Pues está cañón, la verdad, a muchos artesanos sí le dio en la torre pues esta cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, muchos inclusive querían ya renunciar a este trabajo de ser artesano porque
pues ya no daba para más, ¿no? Sergio no, nos envía saludos, gracias Sergio, un saludo enorme. Gracias por vernos siempre. Bueno, la cuestión aquí es que, bueno, tú querías hablar acerca de esta evolución del bordado, porque yo tengo entendido que tú bordas desde la cuestión de el telar de cintura hasta ahorita máquina de coser. Sí, bueno, no hago bordados en máquina de coser, pero pues me los estilizo. Por ejemplo, antes se hacían desde cero las piezas a mano, desde el telar de cintura, o sea, la fabricación de las telas, la decoración, que es el bordado, y la unión de las piezas, que todo era a mano. Pero como ya nos empezamos a modernizar y las personas que les gusta nuestro trabajo. Donde nosotros entramos y modificamos, por así decirlo, o estilizamos la pieza porque no, o sea, no cambiamos el bordado o la simbología o cortamos bordados, que eso es lo peor que se puede hacer. Entonces, o sea, siempre respetamos el bordado, pero estilizamos las piezas. Y me gusta mucho el hecho de que pues los artesanos ahorita se están dando a conocer, pero sí tenemos que como adaptarnos a la época, siempre y cuando Claro. respetar el bordado El original. bordado. Oye, y era lo que te quería yo comentar, porque hay es como mucha controversia con este tema. Por ejemplo, hay varias páginas de Instagram o de Facebook que promocionan estas prendas que pues ya son cero tradicionales, ¿no? De ocupar el huipil o de ocupar la blusa bordada con pepenado tradicional, como la que estás portando, que se ve bellísima, a portar una blusa contemporánea con bordados o ocupar no sé, un saco bordado. Hay mucha controversia con eso porque dicen, bueno, es que eso ya no es tradicional, están irrumpiendo la cuestión del tradicionalismo bordado, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? O sea, ¿se tiene que dejar en no innovar las piezas o simplemente agarrar y decir, bueno, pues estamos innovándonos, estamos evolucionando, es parte de... Bueno, pues yo soy artesana y también soy diseñadora. Entonces, como artesana, sigo fabricando las piezas tradicionales y mi objetivo es ese, que no se pierdan y que sigan teniendo historia y se sigan respetando los diseños originales. Entonces, yo me dedico a hacer piezas originales y tradicionales, pero también me dedico a la estilización de prendas. Porque, como te digo, para todo hay público y como artesano nos tenemos que adaptar por necesidad, por así decirlo, nos tenemos que adaptar al mercado. Entonces, para todo hay público, siempre y cuando respetando y valorando lo artesanal y a los artesanos, el trabajo que lleva el trabajo que se encuentra atrás de la prenda final. Entonces, para mí, pues, no es lo mismo eso de apropiación cultural. No lo entiendo muy bien, pero pues sí, no es lo mismo apropiación que apreciación. Entonces, tú puedes portar una prenda estilizada con el bordado y con todo el respeto del mundo lo puedes llevar, siempre y cuando se le dé el trabajo y el crédito al artesano, porque pues hay personas que, o sea, mi conflicto es ese, que hay compañeros que trabajan mucho toda su vida, no duermen, se dedican a hacer prendas o bordados. Y las prendas tradicionales las venden a diseñadores y las recortan o las modifican. Eso ya para mí es una falta de respeto. O sea, si tú vas a hacer una prenda moderna, pues, ¿qué te cuesta ir con el artesano y decirle, ¿sabes qué? Voy a hacer una prenda así y quiero un bordado así. Entonces el artesano trabaja sobre esa prenda o con las medidas o con las especificaciones que te están dando desde un principio. Y así el bordado no es como recortado, que para mí es una falta muy grande de respeto. Entonces es eso, es tal vez que haya una buena comunicación entre el diseñador y el artesano.
O sea, no estamos peleados, los artesanos no estamos peleados con los diseñadores. Al contrario, yo creo que es una gran oportunidad y hay mucho mercado ahí donde, y mucho trabajo donde las personas, como a los artesanos, podemos tener. Entonces, lo que necesitamos es eso, es la comunicación y el trabajo pues en colaboración. Sí, definitivamente en eso estoy de acuerdo, Gote Final. Porque, ¿sabes algo? Últimamente he estado viendo como muchas noticias por parte del estado de Oaxaca, que pues también es un lugar donde culmina demasiado la cuestión de la variedad de bordados. Y va gente del extranjero, va gente, por ejemplo, de Francia, de Italia, y quieren pasarse de lanza con los trabajadores indígenas, ¿no? Sobre todo con los artesanos. Y les compran prendas al mayoreo y efectivamente no van, o tratan de hacer plagio, o las modifican, o las venden al doble, al triple, al cuádruple, y no se les da ese reconocimiento, que al final de cuentas, yo siento que el trabajo intelectual detrás de todo, de toda esa belleza, debe ser digno de reconocerse, porque pues sí, vendes la prenda, ¿no? Pero ¿quién está atrás? ¿Quién se llevó desvelos? ¿Quién se llevó pues sufrimiento a la hora de hacerlo? Porque no es sencillo, definitivamente hacer cosas así no es sencillo, ¿no? ¿Tú qué sientes que hace falta en ese tema legal o ese tema de leyes hacia los artesanos? ¿Tú qué sientes que hace falta? Lo que pasa que muchos artesanos pues trabajamos en solitario. Hay organizaciones donde se han unido y han defendido su trabajo, pero sí es muy difícil hacer esa unión, porque si de por sí con los diseñadores tenemos problemas, a veces como trabajo, como competencia, también entre nosotros hay competencia. Entonces sí es muy difícil esa unión. Lo que a mí me gustaría sería eso, ¿no? Que hubiera como esa organización. Hay comunidades que sí lo han hecho. Incluso nosotras, mi mamá y yo hemos pertenecido como a dos o tres organizaciones de artesanos, pero es muy difícil trabajar en colaboración. Entonces necesitamos eso, sabernos asociar correctamente y trabajar juntos para poder defender nuestro trabajo, nuestro bordado, nuestros saberes ancestrales. Yo creo, te decía, los diseñadores tienen como muchas, el mundo de la moda, las leyes de la moda tienen como muchas, lagunas, porque pues una prenda, puedes fabricar una prenda igual a otra, pero tiene que tener mínimo, 7 diferencias. Por muy pequeñitas que sean, tiene que tener 7 diferencias. Y si las tiene, ya no puedes hacer nada, aunque sea tu trabajo, aunque sea casi idéntico al tuyo, pero si tienes las 7 diferencias, ya como que se libra de la ley, ¿no? Entonces, te digo, o sea, es inevitable que los diseñadores no vengan y se roben o se apropien del trabajo. Entonces, si es inevitable hacer eso, pues lo que se puede hacer es darle el reconocimiento que se merece el artesano. Bueno, es lo único que se pide, o sea, que se reconozca y que se trabaje en igualdad, porque no es lo mismo vender una prenda en, no sé, en 500 para que el diseñador venga, le cambie el color de los botones o le ponga, no sé, un brochecito fosforescente y ya lo de 3000. Y al artesano todavía se le regateó y todavía pagó la mano de obra más grande fue el artesano. Es eso, es lo único que se está pidiendo. O sea, te digo, es inevitable que la moda no se involucre en los saberes ancestrales. Y te digo, a lo largo, pues, quieras o no nos ayuda porque pues es parte del trabajo y si viene una persona y nos pide bordados, a nosotros nos ayuda porque a eso nos dedicamos y de eso vivimos. Entonces, Claro. es más bien el reconocimiento que se está buscando. Sí, yo lo entiendo. Fíjate que han surgido muchas cuestiones en este ámbito del bordado, en que pues se trata de meter la cuestión legal, ¿no? Al defender este trabajo intelectual en cualquier ámbito, ya sea bordado, ya sea
trabajo artesanía, ya sea trabajo de, no sé, alfarería, cuestiones así, se busca esa cuestión de evitar el plagio precisamente porque no se les da el reconocimiento que merecen. Pero no sé si tú pudieras decirme si hay alguna cuestión como de patrones en el bordado, algunas reglas en la cual pudiéramos identificar cuándo es un bordado originario hecho a mano y cuándo es un trabajo industrializado. Por ejemplo, yo veo mucho ahí en el barrio del artista, en específico en el Parián, que venden pues artesanías, ¿no? Y cuestiones que dicen que están bordadas, pero la mayoría de eso yo tengo por entendido que es industrializado. ¿Cómo diferenciar algo que está industrializado a algo que no? Bueno, siempre te vas a dar cuenta en la parte trasera del bordado. Siempre la parte trasera de los bordados de alguna prenda tiene como una telita como pellón o como papel, porque para hacerlo en máquina se le pone el patrón, el papel se pone encima de la tela y se ve el patrón. Entonces la máquina va siguiendo el patrón del papel. Y a algunas personas pues no le quitan el papel, incluso se queda ahí atrás, ¿no? Entonces, si tú le das la vuelta a la prenda vas a ver el papel o el pellón o luego luego se ve que los hilos son como muy plastificados. Y en cambio los bordados tradicionales sí hay bordados, sí hay hilos plastificados porque pues te digo, a veces ya no se fabrican los hilos desde cero, se compran. Pero siempre se busca que sean como de algodón o de fibras más naturales para que vayan acorde con la prenda. Entonces, luego luego te vas a dar cuenta, cuando tú volteas el bordado, vas a ver la parte trasera e incluso el patrón del bordado lo vas a volver a ver en la parte de atrás, pero de forma invertida. Entonces, técnicas. Y si tú tienes un poquito de conocimiento del bordado, va a ser muchísimo más fácil. Luego luego te vas a dar cuenta. Pero sí hay personas que no se dan cuenta y le dicen, es a mano y se lo creen. Sí, ni inventes, es que luego yo he visto, por ejemplo, sobre todo las que venden cuestiones de bordados chapanecos, que llegan y te dicen, ah, pues sí, es que es hecho a mano y te lo vendo tanto y no sé qué. Y ya cuando te das cuenta de que por atrás está como perfectamente súper bien hecho, ¿no? Detallado, dices, no, nah, o sea, yo sé que sí hay gente que lo logra, ¿no? A mano, pero. Pero sí pues el trozote del pellón, ¿no? Y dices, no inventes. ¿Sabes qué? También quiero decir algo con eso. Hay artesanos que lo saben hacer, pero sin embargo venden piel pues de fábrica por lo mismo, porque no quieren pagar el precio. Entonces, sí, las personas chapanecas son personas, bueno, las que vienen a Puebla, yo he visto las que vienen a Puebla a vender, son personas indígenas que salen de sus comunidades a vender. Pero traen la pieza original bordada y traen la pieza como decirlo pirata o de fábrica y si no te quieren, si no, o sea, yo lo veo así, al menos en mí, si no te quieren comprar la pieza original y si tienes que comer y si de eso vives, pues entonces te sale más barato hacerla de fábrica, comprarla y revenderla y decirle, ¿sabes qué? Es original, pero eso mismo que se ha estado vendiendo, bueno, ahorita hay revendedores lo hacen. Y pues eso vive, ¿no? Pero los artesanos han llegado, han tenido que llegar a eso porque no han querido pagar sus piezas. Entonces, para ellos les conviene invertir un poquito en una prenda de fábrica y revenderla y ganar, a estar noches y semanas y meses bordando y trabajando y que llegue una persona que lo compra al mismo precio que la pieza pirata. Entonces, es como son víctimas de su propio. De la propia como explotación que existe, porque también lo he visto en Hidalgo, en Cuetzalan, ahí se trabaja el telar de cintura, que también es mucho trabajo, si no sabes, si no eres muy experta en tejiendo, pues te lleva, no sé, de 2 a 3 días un rebozo. Entonces, ahí ahorita estoy viendo que la última vez que fui, las que se acercan a ofrecerte los rebozos, ahora te traen rebozos de, creo que de Tlaxcala o de Atlixco, no me acuerdo muy bien.
que también son artesanales, pero ya no es en telar de cintura, ya es en telar de, y lo están dando al mismo precio. Entonces, o sea, el mismo precio que te lleva 3 días es el mismo precio que están dando al que sea de telar de pedal, que te lleva, no sé, tal vez sacas 10 en un día. Entonces, y yo le digo a mi mamá, qué triste, qué feo, o sea, ya se está perdiendo, pues, el saber ancestral, las técnicas artesanales. Y dice mi mamá, es que ponte a pensar, pues a ellos les conviene, si no les compran y no les valoran y no les dan el precio que piden, pues ellos buscan otras opciones para poder mantenerse, porque al final de cuentas ese es su sustento. Es un ingreso. Sí, es muy difícil, o sea, es muy difícil ese tema, porque pues no son como personas de, ay, soy muy mala y te vendo algo que no es. O sea, lo venden por necesidad y Así porque, es. pues si no te pagan la prenda original, recurren a otros métodos, que es triste y no debería de ser, pero es parte de todo lo que estamos viviendo. Sí, desgraciadamente el consumismo ha hecho eso, ¿no? También el que no sepamos apreciar la mano de obra, el trabajo intelectual. Yo conozco a un maestro igual que me dice, ¿no? Oye, es que trabajé horas, me hicieron un pedido específico, trabajé horas, me dijeron que lo querían para tal fecha y eso. Ya se acerca la hora de la entrega, el momento de la entrega, y de repente me dicen, no, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, muchas gracias, y pues ahí te dejo tu trabajo. Entonces también la falta de formalidad de las personas, si ven que la pieza es pues tiene su proceso y se tarda, tiene su manera pues de tener una cuestión de trabajo continuo, para poder entregarlo en tiempo y forma y que salgan con esas cosas. O sea, también la gente se pasa de mala onda con ese tipo de personas que se dedican a eso, ¿no? En este caso, yo creo que tú, pues, has de tener un montón de experiencias en ese sentido, de que, pues, al igual y te dijeron, no, pues quiero tal pieza, ¿no? Y a la mera hora ya no. Sí, lleva su tiempo, o te dice, tú acuerdas un precio con la persona, y te dice, sí, sí lo quiero, y ya cuando lo vas a entregar, no, pero ¿y cuánto es lo menos? Pero fíjate que no, que ya te lo voy a comprar, y ya no te queda de más que decir, pues sí, dame lo que tienes, porque ya trabajé cuánto tiempo, cuántas horas, cuánto tiempo de mi vida lo invertí ahí, y para que al final ya no quieras nada. Sí, Pero no. yo creo que va a cambiar, porque muchas personas ya se están concientizando de que el trabajo, o sea, si quieres algo bonito bordado y en flores, lo puedes comprar, lo puedes mandar a hacer, no sé, en una fábrica de bordado y que te lo hagan. Pero no es lo mismo la técnica y la historia que lleva atrás y todo el trabajo. Entonces, ya depende de uno sobre qué estás dispuesto a pagar. Pero sí, o sea, ese es el problema con las comunidades. No se pueden poner en ese plan de, ay, yo pido tanto y me das tanto y si no, no te lo vendo. Pues no, porque pues de eso viven y hay personas que van al día. Sí, es difícil. Sí, sobre todo en las comunidades, es la verdad. Por ejemplo, Cuetzalan, pues es un lugar que para empezar es un lugar lejano, creo que está a 4 horas de la capital. Y luego de eso, pues su manera de ingreso, pues es tal cual el turismo. Y si todavía llegas y te pones especial en esas cuestiones de que no, pues no, no sé, tu trabajo, te voy a decir que es tanto y tanto. Pues por eso también los artesanos deciden en dar pues copias o más bien trabajos industrializados, ¿no? En ese caso. Entonces, pues también es como un vaivén o un círculo, una cadena de lo que ocurre, ¿no? En la realidad. Oye, pero yo te quería comentar que aparte bueno, ya este cuestión del traje de la China poblana llega en la época de la colonización, pero antes había trajes, por ejemplo, el que ahorita estás portando, que es de Cuetzalan, honradísima de portarlo. ¿Cómo se compone este traje? ¿Qué significa? ¿Cuál es su simbolismo? Bueno, las vestiduras van cambiando dependiendo de la región. El gorro que tengo sí es pepenado, es de Cuetzalan, pero la forma
de acomodar el voto, no es Cuetzalan, es una comunidad Puebla, pero dependiendo de los pueblitos van cambiando la posición de los bordados. Al menos en mi comunidad en Cuetzalan, el traje se compone de vestimenta blanca y vestimenta oscura. O sea, la blusa va a ser blanca con bordado de colores. Y para el traje típico original del diario, las naguas, el ruedo como falda, se utiliza en color blanco y se sostiene con una fajilla. Pero para las fiestas no tradicionales o importantes, algo así muy de mucho prestigio, se utiliza las naguas, que ahorita ya casi nadie lo hace. Ya son muy poquitas personas que lo hacen y muy pocas personas que lo portan. Son naguas de lana teñidas en añil, o sea que son de color oscuro, y son las que se utilizan para fiestas pues importantes. También los bordados de la blusa van cambiando dependiendo el estatus de la chica, o por ejemplo, si es una persona soltera, casada, si es viuda, las formas, porque llevan unas estrellitas, unas florecitas. Dependiendo de si eres soltera o si eres casada, las florecitas van a ir adelante, en la parte de costados, o incluso van a ir a la espalda. Pero ahorita ya muchas personas no utilizan esa simbología. Esa simbología me la sé porque pues me la contaba mi abuelita y me decía, se hacía así. Pero si yo voy y quiero una blusa o le digo a un artesano, oye, dame una blusa, pues no le voy a estar diciendo, quiero esas florecitas porque soy soltera, ¿no? O sea, ya lo ven como, pues ya lo usan normal, pero se supone que sí lleva una historia y dependiendo del acomodo de las flores es tu estatus. También en Zacatlán, ahí se utiliza mucho las trenzas, pero las trenzas tienen un tipo de flores. Entonces te tejes la trenza y se van viendo las florecitas. Bien, dependiendo de cómo te acomodas las trenzas, si te las acomodas hacia adelante, hacia atrás, o una si viene adelante y la otra hacia atrás, también dice tu estado, si eres casada o si eres soltera. Sí, va Ah, cambiando, fíjate. dependiendo de. Sí, súper interesante. Fíjate que en una ocasión que fui a Zacatlán, sí le pregunté a la señora, ¿no? Porque vi que tenía no sé el nombre en específico, pero sí vi que tenía como una especie de listón, trenzado en el cabello y lo portaba hacia adelante, ¿no? Y yo le pregunté que si era como tradicional de ahí, me dijo, sí, de hecho son los listones hechos a base de lana y el bordado totalmente a mano. Pero ya casi nadie, igual como tú dices, lo ocupa. Es muy, muy raro, y sobre todo porque piensan que Puebla nada más es la China poblana, ¿no? Y, la China poblana y la China poblana, y pues a la vez la China poblana lo tratan como disfraz o lo tratan como una cuestión como vestimenta nada más que se ocupa para el 16 de septiembre, ¿no? Pero pues no es así, o sea. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Hola. Ah, ok. Sí, se volvió como un disfraz. Y no solamente lo de la China poblana, sino también las blusas de Cuetzalan. Yo estoy viendo que cuando he visto esos comentarios del 12 de diciembre de, ay, ¿viste a la niña de Indita? O vamos a vestirnos de mexicanitos. Y se ponen la blusa de bordada de Cuetzalan. Y a mí sí me duele porque pues no es mexicanito, es una blusa nahua. Entonces, o sea, ni siquiera saben realmente pues toda la historia, ya nos falta ese conocimiento y esa preparación, y también ese interés de saber qué es lo que estás portando y darle pues la seriedad y el respeto que se merece, porque no nada más es el 12 de diciembre, no nada más es el 15 de septiembre, el 5 de mayo. Pues es siempre, hay personas que lo usan diario, que se visten así, es parte de su cultura y no es un disfraz, no es algo que tampoco lo puedas ver, ay, qué exótico, no, pues es parte de ti como mexicano. Sí, no, y la verdad es que
Yo veo que Puebla es un sitio que debo de reconocer que sí es malinchista, ¿no? Te ven vestido así, automáticamente, ah, pues ha de venir de un pueblo, ¿no? Cosa contraria que no pasa en Oaxaca, o sea, no quiero hacer yo una cuestión de diferencia, pero ahí hasta inclusive lo portan con una gallardía de decir, ah, pues yo soy, no sé, del lado del Istmo, ¿no? Yo llevo una cuestión de un porte que vale 100,000 pesos, llevar toda la vestimenta, ¿no? Sentirnos así igual, decir, no, pues yo soy de Cuetzalan y me pongo mis bordados de pepenado y todo el conjunto de la ropa viene costando cerca de 16,000, 20,000 pesos y lo porto con gallardía. Eso siento que me entristece a mí porque pues yo veo tu trabajo, veo el de otros artesanos y digo, no solamente es el bordado, es todo lo que trasciende y el trasfondo que hay de que pues al igual el día que lo hiciste estabas feliz, el día que lo hiciste estabas triste, estabas pasando por algo difícil y todo eso se va al bordado, ¿no? Todo eso lo expresas ahí y le da vida a eso, ¿no? No es como que te compres una prenda de Shein donde los explotan y los tienen ahí todo el mendigo día y los tienen acá, ¿no? O sea, aquí que les dan un poco de vida, un poco de sentido a lo que están portando, ¿no? Sí, es eso lo que decíamos. Cuando tenemos la tienda, nos hacían un pedido y hay un tipo de bordado que es de varios colores. Entonces, siempre cuando pedía, no sé, una prenda parecida o decían, quiero esta prenda, ya sabíamos quién la iba a hacer, si la iba a hacer yo, la iba a hacer mi mamá, otra compañera, porque también cada artesano tiene como sus gamas de colores. Entonces, la combinación que yo voy a hacer no va a ser la misma que va a hacer mi mamá o que va a hacer otra compañera. Y tienes razón, como es un trabajo manual, pues lleva mucha tu esencia, lleva mucho, pues, como dices, tu técnica, incluso la puntada, la mano, se logra ver, porque la forma en cómo aprieta cambia por la fuerza de la artesana. Sí, es un trabajo que sí deberíamos de valorar y que sí deberíamos de entender y de ese significado importante que se merece. No nada más, quiero una blusa de una María, quiero una blusa de una indita o quiero una blusa de una mexicanita. No, no se dice así. Hay que darnos el valor y el respeto que nos merecemos. Sí, así es. Pues muchas gracias, José. La verdad es que es algo sumamente importante y la verdad es digno de reconocer que tú sigas con este legado, tú sigas con esta, pues incluso herencia que te está dando tu mamá, ¿no? Y sobre todo que son ropas que tienen un sentido, tienen un simbolismo y tienen, vaya, había tanto ropa tradicional que es la ropa de día a día. Estaba la ropa de gala. Yo supongo que también en Cuetzalan llevan diferente tipo de ropa de acuerdo a la ocasión, ¿no? Y si no es así, qué desgracia que se esté perdiendo, porque creo que no solamente nos caracterizamos por la China poblana. En Puebla hay 7 comunidades indígenas, o más bien 7 comunidades originarias del estado que en realidad tienen su propia vestimenta, su propia ideología y su propia manera de vivir, ¿no? Cosa que se está perdiendo. Por ejemplo, los tepehuas están a punto de extinguirse por ese tipo de cosas. Inclusive en su idioma también están a punto de perderse por esta falta de interés hacia las personas originarias, ¿no? Pero bueno, ahora sí que eso ya es entrar en otros temas, pero sí me gustaría que por último jugáramos, ahora sí que vamos a jugar un poquito y también me gustaría que me dijeras si sabes de alguna otros bordados aparte de los que de Cuetzalan. Tengo entendido que es el de Pahuatlán, creo que el de la Mixteca, donde está Chilac, creo, San Gabriel Chilac, pero no sé si tú sepas más al respecto. Sí, no, no te escucho, José. ¿Me puedes volver a...
repetir la dinámica, es que se trabó un poquito el audio. Ah, sí. Bueno, que antes de entrar a la dinámica, me gustaría saber si sabes de algunos otros bordados, como por ejemplo, tengo el entendido que está el de Pahuatlán, está el de San Gabriel Chilac, que es creo que por Tehuacán, y está el de Zacatlán, por ejemplo. José, ¿sigues ahí? Creo que ya la perdimos. José, José. Bueno, creo que estamos teniendo dificultades técnicas. ¿Listo? ¿Sí me escuchas? ¿Ya? Perdón, es Ya. que se me va un poquito el sonido. Sí, de los bordados que conozco del estado de Puebla, especialmente los Así conozco del estado de Puebla porque pues soy de Puebla y la organización que teníamos era de diferentes regiones del estado de Puebla. Entonces, sí, el San Gabriel Chilac, que es como bordadito, como relleno. Y también conozco el pepenado, pero a la inversa, que es como se llama la puntada antigua, puntada invertida. La puntada de Huayapan, que es punto de cruz y punto lineal. También conozco, pues obviamente el pepenado, el de San Pablito Pahuatlán, igual pepenado, pero en Chaquira. Obviamente el de los Tenangos, que también es parte de Puebla y parte de Hidalgo. ¿Cuál otro? Creo que son los que más, los principales del estado de Puebla. La mayoría de ellos son nahuas. Y el otomí, que es de los Tenangos. Así es. Ah, pues padrísimo. La verdad son bastantes. O sea, a pesar de que nada más son algunos, pero son bastantes. Hay inclusive estados en los cuales nada más tienen uno, pero está genialísimo. ¿En dónde podemos encontrarte? ¿Tienes redes sociales, Instagram? Sí, me encuentro en Instagram, en TikTok y en Facebook como Josefina Siwame, que es una palabra náhuatl y quiere decir mujeres. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí entramos a la dinámica. Perfecto. ¿Cuáles son tus tres bordados favoritos? El otomí, que es el de San Pablito Pahuatlán, el pepenado, de frente. Y la puntada invertida, que es el mismo pepenado, pero la puntada va al revés. Súper. Y ahora quiero que te voy a decir cinco palabras. Y tú con una sola palabra me vas a decir qué significa para ti, ¿va? Sí. Va. Ahí está. Cuetzalan. Familia. Okay. Bordado. Amor. Artesanía. Mi mamá. Plagio. Pobreza. Modernización. Dignamente. Genial, pues muchas gracias, Josefina. En realidad, pues siempre que ando ahí haciendo ideas locas, tú siempre me estás ayudando. Pero muchas gracias por siempre estar ahí y pues te agradezco por tu tiempo y sobre todo por tus conocimientos, porque pues no todos saben, ¿no? A qué uno va, pues comprando un bordado, ¿no? O sea, uno piensa de que, ah, pues es una artesanía, me la voy a llevar porque, pues es turístico, ¿no? O algo así. Y no, o sea, lleva una esencia, lleva un esfuerzo, lleva alma, lleva corazón. Y pues ojalá y la gente lo vea así. Y pues ojalá muy pronto podamos verte exponiendo. No sé si estés exponiendo en algún lugar, si no, pues ahí en tus redes sociales que te sigan. Y muchas gracias, José. De ti y sí estoy exponiendo, vayan al barrio del artista, hay una exposición de juguetes artesanales y también hago muñequitos artesanales con las vestimentas de diferentes regiones del estado de Puebla, es justo en el barrio del artista, en la oficina de artesanías. Ay, súper padrísimo. Pues muchas gracias. Ahí estaremos viéndonos.
Te agradezco, muchas gracias. Adiós. Gracias a todos por vernos y escucharnos. Bye.